Ruta costera de la carretera Austral en la comuna de Gualeguay. El día de hoy te invitamos a conocer las artesanías Mapu Calafquén. Vamos, yo ya me sorprendí, ahora quiero que se sorprendan ustedes. Miren qué belleza, qué maravilla. Sorpréndanse con la cantidad de cosas que aquí hay y con este increíble matrimonio, don Alejandro y la señora Marcela. Oiga, qué gusto. Me dan ganas de tener un brazo más largo para abrazarlos a los dos de una. ¿Cómo están? Bien, súper bien. Qué lindo el lugar, qué linda la cantidad de cosas. ¿Hace cuánto que están aquí ustedes con este domo? 6 años. Seis años. Viviendo acá. Viviendo acá. Y ahí parte la idea de este, de esta propuesta turística. Porque aquí hay artesanía de varios colegas, varios artesanos acá. La verdad es que conocemos a muchos artesanos, ya por nuestra vida que hemos tenido anteriormente de artesanos. Y tenemos amigos en todas partes del... A ver, te parto por contar que tengo amigos de Gredas, de Pomaire, ya... La Marisol Abarca con su marido Juan Carlos. Y después tenemos amigos también de Encuero, ¿ya? Que son de Osorno, de la costa osornina, ¿ya? Que también Aldo es un buen amigo, también conocido en ferias. O sea, es una red casi que atraviesa gran parte de Chile. Sí, de correcto. Rancagua. De Rancagua, de San Fernando, tenemos locales. Sí, de vecino de todo. Y eso es el domo, o sea, unir artesanía, exponer artesanía y transmitir el amor por la artesanía que ustedes tienen, que ustedes vienen y se sienten. Aquí siempre van a estar ustedes dos, ¿cierto? Siempre los van a atender, atendidos por sus propios dueños. Sí, correcto. Qué variedad de cosas, pero su especialidad es tejidos. Tejidos. Estos, por ejemplo. Sí, correcto. Tejidos de crochet, palillos. Al otro lado tenemos telares. ¿Ya? Pero, a ver, déjenme mostrar este, por ejemplo, que tengo algunas amigas que les van a fascinar. A ver, muéstreme ese. Es un... Es un chaleco. Miren. Es un chaleco en hilo. ¡Qué lindo! Otro. A ver, otro. Este azulito que me encanta, ese azul. Este es una ruana. Esta es una ruana que viene con un prendedor para cerrarlo. ¿Ya? Esa es como la de la canción, ¿o no? La ruana que me regaló a tu hermano. No, no creo. Oh. Es así. Oiga, qué hermoso. Y va unido con esto, va con el prendedor. Qué lindo. ¿Dónde nace su amor por el tejido? Bueno, el amor por el tejido empezó por el tejido a palillo. Ya cuando mi mamá, o sea, empecé yo a molestar a mi mamá para que me enseñara a tejer para mi muñeca. ¿Ya? Y así me costó lágrimas, sudor y muchas lágrimas porque no me cundía mi tejido. Yo traspasaba, era chica, tenía 5 años, los puntos del tejido de un palillo al otro y no me cundía. Por eso lloré bastante, pero una vez que lo entendí, me largué a tejer y nunca más se me olvidó. Nosotros tuvimos la pérdida de mi mamá cuando éramos chicas con mi hermana y a partir de ahí mi abuelita, la mamá de mi papá, nos enseñó a tejer a crochet. ¿Ya? Y desde ahí toda la vida, porque mi mamá falleció muy joven, de 33 años, y nosotras teníamos, yo tenía 10 años y mi hermana iba a cumplir 9 años. Entonces, a partir de ahí, empezamos a tejer a crochet y no he parado más. Me conocí cuando vivíamos en Santiago, cuando yo trabajaba como una empresa de electricidad, trabajamos para el norte y ella fue como secretaria y ahí nos conocimos. Y ahí iniciamos nuestra relación y hasta que nos aburrimos de Santiago, de la vida cotidiana, y nos fuimos a buscar otro estilo de vida.
en busca de lo que nosotros llamamos la verdadera vida. Porque en Santiago consideramos que entre comillas se sobrevive. Pero acá vivimos. Y en eso, como bien me contaba mi señora, nos saltamos Santiago a San Fernando, 10 años en San Fernando, y luego nos vinimos acá buscando una mejor calidad de vida. En el fondo yo creo que eso resume todo. Calidad de vida es respirar el aire puro, ver o sentir los pájaros cantar, mirar el mar, cómo sube y baja la marea, tener alimentos sanos, sin contaminación. Muchos nos dijeron de nuestra familia, se van a ir, son locos. Seremos locos, pero aquí estamos los locos. Y aquí está este par de locos, miren, 40 años de amor, imposible no emocionarse, escuchar a esta pareja con este tremendo, increíble local aquí en Curamí. La lana de la jefa, la madera es lo suyo, jefe. Así es. Pero qué piezas tiene por acá. Miren, cáchense. Qué lindo, carretera austral. Estas mesas también. También, madera. ¿Qué madera es esta? Alerce. 100% alerce. 100% alerce. Acá hay otro modelo de madera de alerce. Wow. Estos jueguitos que están choros, ¿ah? Estos juegos para los niños. A ver. Para sacarlos un poco del celular. Claro. Tenemos, por ejemplo, esta monita. Que empieza a caer. ¡Uva! Y el otro. Este está muy choro. Miren. Acá tenemos otro que es un carrito. La gran mayoría de las maderas están destinadas al fuego. Y son maderas preciosas como el alerce, el manío, el ciprés. Y poder usar esas maderas para hacer algo que pueda perdurar por muchos años más, yo creo que es una gran satisfacción. Salvar maderas que iban al fuego y hacer productos. Eso creo que es lo más. ¿Todos los telares que ocupa la jefa los hace usted? Sí. También hago telares diferentes tamaños para si alguien necesita un telar, se puede contactar para... Totalmente, pero son telares, yo de ingeniería estoy sorprendido. Oiga, terminaciones, finísimo, los telares grandes de arriba. No. ¿Cómo dices que esto es un oficio, amigo mío? Bueno, para eso esto tenemos es una profesión. Acá todas las herramientas para poder realizar esos trabajos. Esto es una profesión. ¿Qué les puedo decir? ¿Cómo los podría felicitar? No, yo creo que felicitar es poco. ¿Cómo podría manifestarles admiración a su historia, a lo que han hecho, a lo que han logrado, cómo rompieron la barrera? Este tremendo, increíble local de artesanía. Inviten a la gente a que venga, por favor. Bueno, por supuesto, están todo el mundo invitado que cuando vengan a la carretera austral, entren por contado hacia el sector costero, que es maravilloso, es muy lindo, hay playas hermosas, y ahí se van a topar con el domo de artesanía Mapu Calafquén. Así se llama nuestra tienda, artesanía Mapu Calafquén, y se van a encontrar con todo lo que ustedes han visto un poco en el video. Van a ver cosas que no van a estar, pero van a ver otras cosas nuevas. No cabe duda que se van a sorprender. Don Alejandro, ¿qué quiere decir? Bueno, que ojalá recorran la ruta costera. Cuando vayan a Hornopirén, recuerden que tienen dos alternativas. Una es por la ruta 7 y otra es por la ruta costera. Nosotros recomendamos la ruta costera, que es mucho más bonita. W609. Se llama W609. Amigos, desde la ruta costera de la carretera austral, sector Curamín, Chile Paraíso, compartiendo con ustedes los lugares más bellos de Chile. Nos vemos, besos. Chao. Chao. Chao.